antes de que existieran los titanes, antes de los dioses del Olimpo, se libró una gran batalla. La ira de los dioses primordiales. Los seres que crearon la propia tierra. Se desató por toda una eternidad. Y de esa ira, de esa guerra de mente, nacieron las furias. Ni titanes, ni diosas, ni mortales, ni sombras. Las furias no obedecían a nadie. Eran las guardianas del honor, las ejecutoras de los castigos, la ruina de los traidores. Cuando Zeus tomó el poder, vio que tenía poco que temer de las hermanas, pues solo castigarían a quienes consideraban culpables. El primero de estos traidores fue Geón el Hecatónquiro. Cuando la criatura hizo un pacto de sangre con Zeus y esta traicionó al rey de los dioses, las furias entraron en acción. Persiguieron implacables a Egeón y tras capturarlo, lo torturaron sin piedad, porque la muerte era demasiado buena para este renegado. Egeón el Hecatónquiro fue un ejemplo para todos. Una advertencia para quienes osaran romper un pacto de sangre con un dios. Esto. Corre, corre, corre. A un ala. Toma. Otra vez. ¡Una intervención! Que se ha quedado con hambre. Dale, dale, otra vez más. Venga, dale, dale, dale. Ahí, dale, dale, lo que haga falta.
Ay, ay, déjalo blandito, Déjalo blandito. Muy bien, hombre, muy bien. ¿Qué se ha pensado? El listo man este. Ay. Venga, las sirenas ahí, dale. Mejor así, ¿no? A ver por aquí. Voy a pillar aquí el sobrecillo este. Que me dé vitamina. Tiquitín, tiquitón, tiquitiquitón. ¿Qué hay? Ah, bebé. Esto es muy bueno. Esto es buenísimo. No sabemos para qué sirve, pero bueno, que bueno, coño. Todo va todo. De puta madre, estos cascos. Y 9.99 además, si es que es baratísimo. Bueno, lo que tenemos que hacer de momento. Esto ya se nota un poco que hay que romperlo, ¿no? Vale. Pues no sé, no sé, a ver. No sé, no sé. Hay
aquí. A ver. Esto puede ser para meterlo por aquí o por ahí, pero claro, así ahora mismo no lo sé. Aquí puede ser, pero claro. Bueno, de momento mételo. Y le damos ahí a la manivela. Cuánto aprendo, God of War, un juego muy didáctico. Sí, esto es cultura, esto es cultura. A ver si puedo mejorar. Uy, si tenía aquí 20.000 orbes, estoy forrado. Soy rico y no me he enterado. Oye. Fíjate, aún tengo 13.000. Fíjate de lo que he hecho. Vamos a dejarlo aquí de momento. Ahora ya estoy servido, ¿eh? Ya tengo aquí de todo. Un brillante inventor y arquitecto que acabó sucumbiendo a la locura de las furias. Es que esta mujer es, a ver. Es que las furias. Bueno, que no son mujeres, ¿no? Que son esos seres. No voy a decirlo así para que no se enfade nadie. Un grupo de los teoremas de Arquímedes sobre matemáticas e ingeniería acaba con el juego. Ah, mira, una cosa muy buena. Esto es una cosa para... De eso que luego nadie lo hace, ¿no? Pero bueno, es que se piensa que la gente lo repite. He echado a todos los trabajadores, no son de fiar, joder. Yo mismo. El Arquímedes es un... Es una máquina trabajando, tío. ¿Lo hizo del todo solo? A ver, que la tecnología que tenían los griegos se puede, no como la de hoy día, que hoy día no se hace nada, pero bueno. Uy, ¿eso qué es?
A ver, está claro que esta lava hay que echarla encima de algo. Está claro. No sabemos dónde. Vamos a ver. Es que solo veo esto. Así para interactuar. Y no me da tiempo porque se cierra súper rápido. Y luego está el dibujo este. A ver, en este se han pasado los puzzles, ¿eh? Son súper chungos. Si no te lo sabes, hacerlos puede estar aquí. Son súper chungos todos puzzles, tío. Además, tampoco hay ayuda, no te los puedes ver. Si no te lo miras en la guía, es imposible. No es que sea imposible, es que no hay ayudas. O tienes mucha imaginación y ya sabes lo que tienes que hacer. Y claro, estar aquí 2 horas para hacer un puzzle de mierda, pues no. Entonces cojo la videoguía. Pero para perder el tiempo lo perdemos en la cama, ¿no? Vamos a perder aquí. Vamos a ver la guía. Ya lo he encontrado donde estamos. Ahora vamos a ver qué ha hecho el pimpollo. Estoy siguiendo una guía que se llama El analista de bits. Y aparte parece ser que el chaval es bueno porque, bueno, 70.000 visitas, está muy bien. O sea, es un, vamos, está muy bien como el Richard. Yo creo que el tío este, cuando hace la guía, él ya sabe la solución, porque sí que es verdad que lo ves pajarear un poquito, ves cómo se mueve, ¿vale? Pero es que las clava siempre a la primera, ¿vale? Entonces, a ver. Se hace un poquito el tontito para que parezca que no se la sabe.
Está haciendo lo mismo que he hecho yo la primera vez. Que es meter en el cajón ese, subir para arriba. Bueno, y ahora veremos qué. Se le ha cortado el vídeo justo en la prueba, por eso he tenido que rebobinar. Vale, abre la puerta de arriba. Pues no sé, chico, a él le da tiempo. A él le da tiempo a bajar. Voy a volver a probar, igual no lo he hecho bien. No lo sé. Vamos a probar otra vez. Ha metido esto aquí, ¿vale? Vale. Luego ha bajado aquí, esto igual. Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Aquí. Opciones. Bueno, ha venido por aquí. Vale, todo igual. Abierto, aquí. Pero, ¿ves? A él se le aguanta y a mí no. A él le ha salido antes una cinemática que no me ha salido a mí. No sea eso, pero es que no. A ver. Vale, porque él juega con el ayudante aquel famoso. Vale, es que ahora estaba yo con el God of War 3. Vale, entonces ahora hay que hacer así. Le das al F5.
Sí, aquí es el L2. Está ya con el teclado. Vale, y ahora sí. Tira para abajo. Bueno. Lapsus de PC. Ahora aquí. Vale. Y aquí una cosita. Es que sale aquí, esto. Pero, ¿y esto para qué sirve? Esta... Aquí sale una cosa, a ver. A ver, normalmente los puzzles de God of War son difíciles, pero yo creo que con este se han pasado bastante, con este juego. A ver, si este juego lo tiene que hacer gente, yo ya no digo, o sea, niños directamente, ni, porque además esto es un juego para niños, no es un juego para gente, digas, tiene que haber algún tipo de ayuda, y luego si no te gusta la ayuda la puedes quitar en el menú, o sea, es la típica ayuda que te va diciendo más o menos lo que tienes que hacer. Pues aquí a él le sale lo de... Ahora, ¿ves? Está atrás. Tío. Vale. Como es un horno, pues va a quedar un poquito de calorcillo, ¿no? Aquí el carbón, que parece carbón esto. Ponemos en el horno. Y lo calentamos un poquito.
esa la cogemos. Pero como vemos que se chamusca bastante, queremos que esté al punto. Realmente, a ver, es que esto es una ida de olla, pero cuando digo ida de olla, pero de las buenas, ¿eh? Vale, lo dejamos ahí. A ver. Ah, y además hay que hacerlo al punto para que ni se tueste ni se puff. Terrible esto, ¿eh? Esto es terrible. Está bien, a ver, una vez ves el vídeo y ves lo que es la cinemática, es muy bonito, está muy bien hecho, pero, o sea, hacer esto, si no te lo explican, es imposible. Bueno, imposible o tirarte aquí por lo que Dios quiera, ¿no? 2 horas, 3 horas, preguntar a los amigos, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo lo ves? Ah, pues mira, yo haría esto, yo haría el otro, ¿has probado esto? Claro, para hacer eso, eso no es un juego de acción, es un juego casi casi, vamos. La diferencia entre hacer un puzzle y ya empezar a comerte la olla, pero en plan... Ya verás, ¿eh? La movida. Dame calorcito, dame calorcito. Bueno, eso no sabemos si es oro, es brea, no se sabe bien lo que es el líquido que es. Yo entiendo por el vídeo que puede ser brea, el aceite ese que arde, pero ahora lo veremos, a ver si lo dice.
Bueno, ahora sí que ha encendido el horno. Y la lía parda. Fíjate, está súper bien hecho esto. Súper guapo. Y ahora supongo que subir arriba. Era donde teníamos que subir, ¿no? Al principio de todo. Sí. Y era arriba ya salía, pero parada. Sí. Venga, va, dale. Como reparte, ¿eh? Siempre me engancha. Ah, porque me tengo que apartar. Otra vez. Ah, ahora sí, guardado. ¡Ole! ¡Ole! A ver si me ha enganchado, ¿eh? Sin cabeza. Dale ya, hombre. A ver, tú dime que este juego no está bien hecho así. Es una pasada este juego. O sea, es un juego increíble. ¿Qué tiene el puzzle muy difícil? Pues verdad. Pero bueno. Tampoco es para tanto. Se mira la guía 1 y ya está, que para eso están, ¿no? Es que se trata de darle al usuario facilidades, ¿no? Porque no todo el mundo puede mirar la guía, o no todo el mundo sabe mirar la guía. Entonces, bueno. No todo el mundo tiene internet, o si bien sí tiene internet, pero no puede mirar todos los vídeos que quiere. ¿Sabes?
Pues yo tampoco lo veo. Yo la vía la veo más pues para alguien que quiera, por ejemplo, ir a por nota. Diga, mira, quiero tener todos los coleccionables, quiero tener todos los trofeos. ¿Vale? Pero para pasarte el juego normal o fácil, como ahora, sobre todo el fácil, tú no tienes que mirar ninguna guía. Porque hay gente que quiere hacerlo rapidito porque tiene otras cosas que hacer, no quiere dejarse tantas horas. De juegos populares, o sea que lo juega todo el mundo, no estamos hablando del juego más difícil del mundo, ¿vale? O sea, estamos hablando de un God of War, en teoría es número uno, a ver, no número uno, pero masivo, ¿vale? Que mira, aquí, que lo puede jugar millones de personas. Y es que quiero el juego más difícil del mundo que lo juegan, qué sé, 1000 personas en todo el mundo. Bueno, pues ya sabes dónde te metes. Pero juegos masivos, no, hombre. Uy, aquí hay que correr, ¿eh? A ver, ¿no? Este cofre, a ver. No. Y por ahí, por otro lado, a ver. Tampoco. Bueno. Uy, mira que bien. Como el aeropuerto. Llévame al aeropuerto de Mallorca. Me voy de fiesta. De fiesta loca. Ahora me lo pagan todo. ¿Cómo no voy a ir? Ahí también voy yo. A ver. No, por ahí no puedo pillarlo. Bueno, pues. Hay que dar saltitos. Qué guapo esto, ¿eh? Esto es increíble. Esto es guapísimo. A ver. Uf, ¿otra vez?
súper chungo, ¿eh? Seguí el fuego. Ahí la música de God of War, venga. Dale ahí. Ese es God of War. Es que la música de este juego es para escuchar la parte, de lo buena que es. Brutal, esta escena ha sido brutal, ¿eh? Me ha encantado. Lo mejor de lo que llevo esta noche. Esta escena. A ver. Bueno, voy a saltar ahí. Ahí. Vale. Uy, ¿y ahora? Tiene pinta, de pillar el rodillo. A ver, ¿no? A ver, si no nos caemos. ¡Opa! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¿Y arranca la primera? ¡Ole! Brutal, brutal. Esta parte ha sido buenísima. Me ha encantado. Venir con papi. ¿Dónde vais? Uf. Hay que pillar al bicho este, ¿eh? Antes de nada. Magia, ah, mira, magia, magia, rápido. A ver si la puedo pillar. Vale. La pillo, la pillo, la pillo. ¿Otro? ¿Esto qué es, tío? Voy a pasar ya, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Dos más? Sí, esta parte sin magia es imposible, es muy difícil. Si no le metes aquí el toque mágico. ¡Dale! ¡Wow!
Ah, botón, venga, pilla escudo. Ahora sí. Trámaga, ahora sí. Ven aquí, corazón. Va bien, ¿eh? El escudo. Mira, mira. Wow, increíble, increíble, increíble. Vamos a hacer una parada técnica.
Bueno, ya hemos vuelto. Aún estoy con la escena esa del fuego, la música God of War 100%. Brutal, brutal. Esa escena ha sido, luego la volveré a ver. Cuando lo subo a YouTube. Me ha encantado, eh. Es que hay pocos juegos que la música digas, oye, me ha llenado. Y God of War es uno de esos que la música te llega. La otra fue, por ejemplo, Assassin's Creed 2. El 2, porque luego cada Assassin's Creed casi que tiene su propia canción, ¿no? Pero el Assassin's Creed 2, la música es, cuando digo buena, es inmejorable. Eso se te queda, para toda la vida. Luego, claro, van haciendo el 3, el 4, el 5, ya no sabes ni por dónde van, y cada uno será una música, bueno, van haciendo. Pero el 2, la música fue... Bajé hasta el disco entero. A ver, por aquí tampoco. Por aquí vamos a ver. Ah, mira, hay que recomponer. Recompónete. Joder. Claro, así construye el Arquímedes, ¿no? Es una buena técnica, ¿eh?, de construcción. Yo también la usaba esta, con una parecida. Sí. Recompone de... y se construye. Claro. Se llama la técnica de para qué vamos a hacerlo dos veces y ya está hecho, ¿no? Que no, a ver, no es mala. Mala táctica. A ver por aquí que hay. Sí, me ha gustado la teoría de la piedra líquida de esta tarde que he escuchado ahí. Me ha gustado. Era web en busca de la verdad. Evidentemente no era así, pero bueno. Que no tienen fusionadores de partículas. Ya. ¡Cuidado! ¡Hala! Venga. ¿Ves? ¿Has visto lo que pasa? ¡Uy, cuidado! ¡Uha! ¡Qué buenísimo esto, eh! Oh. Ay, no le dan a X. Qué buena la música, es que es tremenda. Sí que a veces casi vale la pena morirse para disfrutarlo otra vez, ¿sabes? Porque... A ver, que no es que te mates a propósito, pero bueno, si te mueres que no pasa nada, porque disfrutas. Santa Mónica Studios. Only for you, baby. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Vale, si no me equivoco, hemos utilizado el horno que antes hemos encendido. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Uy, pues está cerrado esto. Ah, se abría aquí, ¿no? Creo. Sí. A
A ver, que no es por nada, pero te tiras una hora con el puzzle, ¿vale? Y luego la escena está tan bonita del Snow con la música increíble, dura 10 segundos. Y porque te has muerto dura 15. Pero, ¿sabes? O sea, realmente, a ver. Coño, que vale la pena morirse dos o tres veces. Vamos a ver la guía. Sí, definitivamente este está bastante mejor que el God of War 3, ¿eh? A ver, es así, salvo los puzzles que son muy difíciles, pero bueno. Nadie es perfecto, ¿no? Yo tampoco soy fácil y oye, la gente lo juega. Vale, hay que ir ahí. Tiquitín, tiquitín, por aquí. No, solo digo que es un juego que me gustaría que lo jugaran más los niños y lo veo difícil para un chaval pequeño. Este juego lo puede jugar tranquilamente un niño de 10 años, no pasa nada. No se ve nada. Bueno, alguna escenilla, pero bueno, que es lo normal. Pero es difícil para un chaval, para un niño. No sé qué Peggy le dieron a este, pero bueno, lo del Peggy tampoco funciona para nada porque luego te metes en el GTA, que evidentemente no es un juego para niños, pero ni por asomo, vamos, ni en los créditos, y está todo y está lleno de niños. Entonces, a ver, tampoco vale para nada eso. A ver, ¿es así? ¿Es así? No vale para nada. Si pusiera Peggy 45, haría el mismo servicio que hace ahora. El mismo. No sé si ha activado aquí algo. Bueno, a ver. Se ha metido aquí. Bueno, por aquí tampoco. Otra vez, venga. Otra vez, Manolo, venga. De otra vez, de hoy. Ah, pero es que ahora hemos arreglado la cadena. Ha sido la diferencia. Que antes la cadena estaba rota. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. A ver, me da pena matar al perro, pero tío, si no lo mato, me matan a mí. Además, el ruidillo ese que hace al final es horrible. ¿Hay respawn aquí o qué? Ah, me llego, ya lo he pillado. Había que tirar cerca el fuego, ¿no?
Vale, cada vez que meto uno ahí subo un poquito. Creo que funciona así. Ahí, pilla el perro, pilla el perro. Vale. Este juego es épico, directamente. Pero directamente. Es una pasada esto. Vale, ya estamos. ¡Caray! Sí que es un cabrón, ¿eh? Hombre, a ver. Ya. Y no lo he enganchado, ¿eh? No. Vale, espera, coge el cofre. Ay, no, a ver. Uf, ¿qué es eso? Eso es increíble. A ver, es que Arquímedes no sabe generar Arquímedes. Está bien, hemos subido Bioshock, nos encanta. Vale, ya descanso. Dejarlo aquí. Bueno, people, pasé buen fin de semana. Estáis en Barcelona, hay festivales del DGTL. Parece que está bien. Vale, hasta luego, Lucas.